Sí, victoria muy importante para nosotros, que nos da, bueno, un chute de energía muy importante y sobre todo porque el equipo, bueno, creo que venía trabajando muy bien durante las semanas anteriores y creo que se merecía un resultado así, ganar en un estadio así tan importante y tan difícil. Creo que hay que darle muchísimo valor y le iremos dando valor con el paso de las jornadas, ¿no? Pero ganar ahí no es nada fácil y muy contento con el trabajo de todo el equipo. El equipo está muy comprometido. Yo desde el primer día que he llegado aquí es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? La implicación de todos los jugadores y sobre todo el cuerpo técnico de poder juntar a un grupo de jugadores y que vayamos todos a una de verdad. Creo que es lo más importante para que se vea eso y sobre todo para que se sienta de verdad desde fuera. Desde el primer día he tenido la suerte que los compañeros me han acogido muy bien. En el campo cada vez me voy sintiendo mejor a lo que el míster me pide y bueno, me da igual en qué posición jugar, simplemente ayudar al equipo todo lo que pueda desde la posición que me toque. Y muy feliz de estar aquí, de poder ir encontrándome cada vez mejor físicamente y de poder ayudar al equipo. Bueno, está claro que ellos no vienen en una buena racha y están heridos, pero el Sevilla es el Sevilla, es un equipo muy difícil, muy competitivo, que juega Champions, que van a venir aquí a poner las cosas muy difíciles. Pero bueno, sabemos lo que tenemos que hacer para competirles el partido, para tratar de ganar y bueno, usaremos nuestras armas de la mejor manera para poder sacar algo positivo. La afición sabemos que siempre va a estar ahí. Todos los pericos están con mucha ilusión también esta temporada. Creo que se está viendo un equipo desde el primer día y bueno, a pesar de que en casa no han llegado los resultados, creo que se ha visto un gran español en los partidos de casa y esperemos que este fin de semana les podamos dar los primeros 3 puntos en casa.